El gobierno de don Mariano Rajoy aprueba la bajada del IVA, de los espectáculos, desde el 21% al 10%. Es una vieja reclamación, reivindicación, exigencia, presión del mundo de la cultura. Pues ya está. Bajan el impuesto y es curioso, interesante y significativo considerar que el mundo de la cultura, típico universo de izquierdas progre, pide, exige y acaba de conseguir la rebaja del impuesto cuando está a favor de la subida de los impuestos en el resto de las cuestiones, ¿no? Pueden subir el impuesto, la renta, los impuestos directos, indirectos, circunstanciales, el del pan, el del vino, el de la vivienda y el impuesto de la muerte. Pero no, el de ellos hay que bajar. Pues lo han conseguido. Ahí está la rebaja del impuesto de los espectáculos, que desde el punto de vista liberal a mí me parece excelente que bajen los impuestos, como bajen o reduzcan el impuesto de la muerte en Asturias, que parece ser que están ahí camelando. La postura de Foros la seria, la postura de PP, PSOE que acaban de pactar, pues parece tibia. En general, la bajada de impuestos es buena para todo y, por tanto, de esta postura saludo esta rebaja del impuesto de los espectáculos. Pero, ojo, el lobby que ha presionado para conseguirlo y lo ha conseguido pide la subida de todos los impuestos, del resto. O sea, que es un lobby egoísta que va a lo suyo, le importa un pito a los ciudadanos, le importa por encima de todos sus intereses.